con mucha alegría porque es el tercer año de un carnaval al que apostamos, que lo pusimos como política de Estado, en el cual tuvimos un gran crecimiento estos dos años, y no es solo la presentación de las comparsas en el carnaval, sino todo el trabajo que se hizo todo el año en talleres, capacitaciones, formaciones y todo ese tipo de cosas. Es una manifestación cultural profunda de nuestra ciudad, muy importante y la cual apoyamos plenamente. Es un carnaval inclusivo, diverso, también con muchos ribetes ambientalistas, de promoción de trajes con muchas material reciclable, que son cosas que acá no se hablaban y que con toda la gente del carnaval estamos actuando, aprendiendo y enseñándole a los chicos, sobre todo por la importancia que eso tiene. Fundamentalmente de apoyo, de felicitaciones y también con esa sensación de que toda esa industria y todo el trabajo que se puede generar a partir del carnaval se está canalizando también en esos lugares, en esos talleres, en esas casas donde se está trabajando para hacer el carnaval barrial. Estamos trabajando en la misma sintonía en la provincia con el carnaval oficial y manteniendo firmemente los dos carnavales que son en realidad uno solo, el carnaval correntino. Sin duda un carnaval que se trabaja durante todo el año, donde disfruta la familia. El año pasado tuvimos más de 140.000 vecinos de la ciudad que disfrutaron de esta fiesta popular y masiva, y con mucha expectativa para este año, para lo que va a ser el Carnaval Barrial 2020, con un gran trabajo de los comparseros y de muchos que hacen durante todo el año para que esto sea una gran fiesta. Se hicieron capacitaciones, talleres durante todo el año, itinerantes en los distintos barrios de la ciudad, y también el empeño que pone cada uno de los comparseros y el esfuerzo que hace para salir cada una de estas noches. Hay que valorarlo, hay que saber que estas seis noches se vienen con mucha alegría, pero es fruto del trabajo de todo el año, de una expresión cultural que crece año a año. Bueno, van a estar los premios a mejor traje y mejor carroza con materiales sustentables. Nosotros vemos al carnaval también como un medio de comunicación, de difusión, y es muy importante en la ciudad que queremos vivir, en una ciudad que sea amigable con el medio ambiente, y el carnaval también transmite valores, y en este caso transmite lo que tiene que ver con la ecología, lo sustentable, a través de sus trajes y su carroza.